A las 4 de la mañana de este 20 de diciembre, la Policía Nacional ejecutó el operativo de requisa en los diferentes pabellones del Centro de Rehabilitación, en donde se decomisó lo siguiente. En el pabellón A, 6 caletas, un cuchillo, 2 destornilladores, 4 cargadores de celular, una navaja, un serrucho, tijeras, 3 picayelo, un cortaúñas, 3 cucharas, 2 celulares y un chip. En el pabellón B se decomisó un bate de madera, 4 caletas, un galón de guarapo, 2 canecas de 4 litros con frutas fermentadas, 10 cuchillos, 2 formones, un estilete, 2 tijeras, 2 botellas de guarapo, una botella de cemento de contacto, 7 cucharas de metal, 2 cortaúñas, 2 cargadores de celular, 6 clavos de cemento, un sobre con sustancia verdosa, una caja de fósforo con posible marihuana, 3 pipas artesanales, una jeringa, 7 teléfonos celulares de diferentes marcas, 2 baterías, 7 chips y un cargador universal. De igual manera se ha logrado la incautación de 957 gramos de base de cocaína en el taller de carpintería, camuflados en una caleta, es decir, en objetos de artesanía que eran enviados al exterior mediante el sistema de inyección en mangueras de suero. Un miembro de la Jefatura de la Policía Antinarcóticos reveló el modo en cómo los internos camuflaban la droga en los adornos para luego enviarlos al exterior. Ellos usaban mangueras de suero en tamaños a medida de lo que entra aquí en el orificio. La droga es introducida en las mangueritas tapadas y corchadas. Posteriormente las arman al vehículo, al carrito, las pegan, lo acaban al vehículo y posteriormente es enviado al exterior, a mercados donde compran la droga. Todas las partes de los vehículos tienen orificios que son caleteados con droga, asimismo le pegan, arman y es enviado. Se está investigando cómo el alcaloide ingresa al centro carcelario. Al momento se indaga al administrador del área de carpintería. Para Mundo Visión, María Dolores Ruiz.